¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Ustedes saben que el Ministerio de Educación creó hace 2 años el programa de prevención del consumo problemático de drogas, que es un contenido transversal. Ahora bien, ¿qué dicen los docentes? ¿Qué suerte voy a recibir? ¿Ayuda, materiales, información, asesoramiento? ¿O piensan, también de esto me tengo que ocupar? Vamos al encuentro de nuestra invitada. ¿Cuál es el origen del problema de la drogadicción o el consumo problemático de drogas? Y en ese punto estamos muy acostumbrados a pensar esto desde la perspectiva de la sustancia, y yo diría que el problema está más que en la sustancia, en la sociedad. Incluso el hecho de que desaparezca mágicamente la sustancia de la sociedad no haría que desaparezca el consumo problemático de drogas. Entonces, si uno plantea esta cuestión como una alternativa de definición conceptual, define también qué tipo de política va a aplicar, cuál es el papel que va a tener el Estado, qué tipo de acciones preventivas, incluso qué tipo de políticas asistenciales se daría. Entonces, lo primero que plantearía, como ir claro y como primera vía de entrada, esta cuestión de que el problema no está en la sustancia, sino que está en la sociedad. Bueno, aquí estamos. Como ustedes saben, en este tema hay diferentes enfoques y criterios. Nos interesa saber cuáles, pero sobre todo, cuál es el del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás, Irene? Hola, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo estás vos? Contanos, entonces. Bueno, el enfoque que nosotros le estamos dando al programa es un enfoque que desde el punto de vista de los modelos de concepción de los consumos se llama ético-social. Esto quiere decir que es un enfoque que lo que procura es entender cómo los consumos de sustancias psicotrópicas en general, de distintas drogas, tienen que ver con la sociedad en la cual estamos viviendo. Uh-huh. Es decir, que no se trata de un enfoque jurídico o médico o incluso psicológico, sino que esto está inmerso en una sociedad que promueve el consumo y venimos de unos años de mucho exitismo, hedonismo, en fin, toda una serie de condimentos sociales que nosotros creemos que hacen a los consumos, junto con una hipermedicalización, ¿no? Que eso es un rasgo muy característico de la Argentina. Para todo problema hay una pastillita. Entonces, estas son cuestiones que los chicos ya desde chicos están viendo, uh-huh. que si estás triste, si necesitas energía, si te duele esto, siempre hay una pastillita. Si no tenés concentración. Si no tenés concentración, uh-huh. ¿no? Si querés más energía. Incluso uno ve, si nos ponemos a analizar las propagandas, Así las publicidades, es. La cantidad de publicidades que hay de remedios. Cuestión que en otros países del mundo están absolutamente prohibidas las propagandas de remedios, ¿no? Entonces, bueno, son algunas características sociales que nosotros creemos que están determinan en gran medida el consumo. Tampoco es que estos consumos tienen una causa. Justamente nosotros lo consideramos como un problema social complejo. Uh-huh. Esto es, no hay una causa que uno puede decir, este chico consume porque, ¿sí? Sino, bueno, en general siempre se habla de factores predisponentes y algún factor determinante. ¿Qué buscas? No, nada. ¿Cómo? ¿Viste una sensación? No, mía. No has comido de más vos, ¿no? No, si estoy comiendo livianito. A ver, ¿qué comiste? Una gracita. ¿Qué? Ay, Marta, si sabes que me estoy cuidando. Claro, maestro. Lo que te cae mal puede cambiar. Lo que te hace bien es siempre lo mismo. Me siento bien. Hepatalgina. No voy a seguir. Me duele mucho la cabeza. El viernes a la noche estás vestida para matar. De tu elegante estilo sensual. Tengo vestidillas. Es muy difícil que te pase algo así. La vida está fuera. Café aspirina, que nada, ni un dolor de cabeza te impida salir. ¿Se puede decir que esto se agudiza en situaciones de crisis social? Hay algunas cuestiones que uno podría decir, sí, en situaciones de crisis social que lleven a las personas a buscar salidas individuales, esto se agudiza. Justamente nosotros creemos que un factor protector sería
la solidaridad, el trabajo en grupo, la posibilidad de hacer proyectos con, claro, ¿no? Entonces, en crisis social esto sí se agudiza. Ahora, tampoco es que las crisis sociales, por ejemplo, en los años que hemos pasado con los 90, las distintas clases sociales, unos consumieran y otros no. Se consume en todas las clases sociales. Unos por una razón y otros por otra. Unos por una razón, otros por otro. Uno unas drogas, claro, otro otras drogas, porque las drogas cambian de acuerdo a las clases sociales, también cambian de acuerdo al sexo, cambian también las sustancias, pero hay consumos en todas las clases sociales. En estos últimos tiempos, el adolescente está teniendo como una idea de que hay un tiempo para ser responsable y hay un tiempo para el descontrol. Y esto lo podríamos dividir gráficamente en los días de semana o laborables y los días del fin de semana. Esta es una diferenciación peligrosa porque justamente el nivel de descontrol es muy alto y ya el fin de semana se transforma en un factor peligroso y de riesgo aún para el resto de la semana. Sí, está, la mezcla está, sí está, entonces mueva, 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 mezcla, mueva, mueva. Vela cambiar, ya no es la misma, no es la cara que yo conocí. Era tan dulce, era tan linda, mi corazón a ella le di, mi corazón a ella le di. Buen día y de sorpresa hizo una cara que no conocí. Torció la boca, subió la ceja. Madre mía, ¿qué pasa aquí? Mejor cambia esa cara de dolor. Buscapina Fem con doble acción, analgésica y antiespasmódica, te brinda doble alivio. Buscapina Fem, disfrutar de ser mujer siempre. Pero a ver, ¿a qué llamamos adicción y a qué no? Mira, nuestro programa, como fue creado por ley, tiene la palabra adicción en el título. Previo, nosotros habíamos empezado a funcionar un poquito antes y lo llamábamos prevención del consumo problemático de drogas y no hablábamos de adicción. La adicción es un tipo de consumo de sustancias, es el tipo más problemático, digamos, es el momento en el cual la persona no puede dejar de consumir. Es constante. Es constante y además si deja de consumir tiene un síndrome de abstinencia con síntomas físicos y psíquicos muy importantes. Ahí la persona consume no solo por el placer de consumir, como podrían ser en otras situaciones, sino para evitar el displacer de no consumir, por este síndrome de abstinencia que se da cuando deja de consumir. En el colegio es muy raro encontrar chicos adictos, porque habitualmente ya dejaron la escolaridad. Justamente ese es uno de los temas que nosotros trabajamos con los docentes, que cuando hay chicos con consumos complicados, lo que tenemos que hacer es estar más presentes que nunca, para que no se convierta ese consumo que ya viene complicado, que podríamos estar hablando de un abuso, son los tres niveles que hay de consumo. Cuando ya un chico tiene un abuso ahí, más presentes que nunca tenemos que estar para tratar de parar ahí. No necesariamente todo consumo problemático de sustancias es parte de un problema de adicción, aunque sí, todo problema de adicción es un consumo problemático de sustancias. Quisiera poner un ejemplo que suelo dar a mis alumnos. Cuando yo era estudiante universitaria, las anfetaminas eran de venta libre. Cualquiera podía ir a una farmacia, incluyendo un menor de edad, como quien compra hoy en día un analgésico, y comprar un tipo de productos que se llamaban Obesin o Actemin, entre otros, que eran anfetaminas y que circulaban normalmente entre los estudiantes como lo que uno utilizaba para no quedarse dormido cuando estaba preparando los exámenes. Y en ese momento no había ilegalidad, quiero decir, no se necesitaba la receta de un médico. Y yo suelo decir que mi padre, que me hubiera retado severamente si me veía fumando un cigarrillo, si veía que yo estaba muy próxima a la fecha de examen y que estaba necesitando estudiar de noche, me decía, no querés una actemina, está en el cajón de mi mesa de luz. Digamos, había como una ceguera con respecto a las anfetaminas. De esa generación de estudiantes, que muchos de los cuales utilizaron anfetaminas para estudiar y jamás para salir a bailar, yo no recuerdo haberse me haya ocurrido tomar una anfetamina como parte de la diversión, no entraba en nuestra representación,
La mayoría las usaba para rendir, las usó para rendir y no las consumió nunca más. Porque una adicción se construye psicológica, biológica y socialmente de manera conjunta. Quilmes. Gloria para ellos. Gloria al verano. Pueden vivirse cosas intensas, exclusivas, como el sabor. Venga al sabor de Marlboro. Solo quiero tocar tu canción. A partir de Derby hay otro cigarrillo. Derby, el sabor del éxito. Un día se cortará el pelo.